Hola Ana María, muy buenos días. Contundente imputación de cargos de la Fiscalía General de la Nación. Como usted lo decía, más de 11 horas de audiencia pública, la Fiscalía ha dicho que estas personas, ojo con el dato, se apropiaron de más de 943.551 millones de pesos por medio de engaños. Lograron justamente apropiarse de todo el dinero de los estudiantes que con la ilusión se matriculaban a la Universidad San Martín, pero que eran engañados por las directivas de esta institución educativa. Hasta ahora les voy a mostrar las imágenes del Palacio de Justicia, porque ayer la audiencia pública fue en la casa, en la lujosa casa de Mariano Alvear. Hoy la medida de aseguramiento va a ser justamente aquí, en el centro del municipio de Girardot, en el Palacio de Justicia. Aquí se va a definir si estas personas van o no van a la cárcel. Y mientras tanto, yo les cuento que estas personas deben responder por importantísimos delitos y sobre todo muy delicados: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, estafa en la modalidad de delito Maza, 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial. ¿Qué ha dicho la Fiscalía? Que estas personas, por medio de engaños, lograron el no pago de obligaciones plasmadas en contratos. También presentaron documentos falsos y además ofrecían carreras que no estaban certificadas por el Ministerio de Educación. Como les decía, los estudiantes con muchísima ilusión se matriculaban a la Universidad San Martín creyendo que se iban a poder graduar de algunas carreras, pero no estaban certificadas por el Ministerio de Educación. Dato también muy importante, ninguno de los acusados aceptó cargos. Esta es la lujosa casa del fundador de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, ubicada en el exclusivo condominio del Peñón en Girardot, Cundinamarca. En este lugar, un fiscal seccional imputó los delitos a Alvear y sus socios, Juan Carlos Maecha de camisa blanca y José Ricardo Caballero de camisa azul. Para la fiscalía, estas personas utilizaron la institución educativa para engañar a más de 1.455 estudiantes. Conforme lo expresó el ente investigador, el fundador falsificó más de 18 certificados para hacer creer que la universidad tenía solvencia económica. El papá del ex jefe jurídico Juan Carlos Maecha, uno de los capturados, pidió que se respete el debido proceso de su hijo. Yo no tengo nada que decir en este momento, por favor. Soy el papá y ustedes entenderán. Espero pues que la justicia decantará todo y confiemos en que todo va a salir bien. Inicialmente, la audiencia programada en el Palacio de Justicia de Girardot se trasladó a la vivienda de Mariano Alvear. Junto a una piscina y una cancha de golf, los indiciados escucharon la imputación de cargos de la fiscalía. Según el ente de control y ante la gravedad de los delitos, se enfrentan a una pena superior a los 15 años de prisión. Imagínense, 15 años de prisión y la cantidad de dinero que estas personas se apropiaron, más de medio billón de pesos, y por eso la fiscalía ha explicado que todo ese dinero pues fue consignado en cuenta. Les voy a decir los países: México, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwán y Alemania, algunos de los países donde han consignado en las cuentas de estas personas para poder sacar el dinero del que se estaban apropiando, según la fiscalía, de los estudiantes de la Universidad San Martín. Hoy va a ser la medida de aseguramiento, vamos a estar muy atentos. La fiscalía ha dicho que Mariano Alvear, el creador de esta universidad, debe permanecer con prisión domiciliaria porque, según la fiscalía, presenta serios problemas de salud. Nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta audiencia. Desde Girardot, Pablo Arango Robledo, Cable Noticias. Estamos...